Sí, no, justamente yo trabajé el sábado hasta antes de las 20. Trabajé y bueno, estuve en la tienda porque tenía que irme a mi casa para, íbamos a festejar el cumpleaños de mi señora y ¿cómo es? Y hoy venimos a trabajar como todos los lunes, ¿no es cierto? Todos los días en la semana y entro, yo primero entro y veo en la vidriera que me faltan zapatillas, ¿viste? Y justamente miro el donde se exhiben las zapatillas y me faltan pares de zapatillas, dije, me robaron. Y le digo a ella, le digo, o sea, me tomé tranquilo, viste, la cosa, viste, porque no, ya está, me robaron, viste. Y ahí le digo a ella, viste, ella además se sintió mal, viste, porque ella, todos no sentimos las cosas iguales, viste. Y bueno, y entonces, bueno, me di cuenta que me robaron. Ahí miro justamente para los estantes y me robaron jeans, zapatillas, remeras, camisas de hombre. Después me doy cuenta que le robaron las cadenitas y todas esas cosas, ¿viste? Y bueno, y ahí me fui a. Automáticamente nos fuimos a hacer la denuncia. Cuando vuelvo, bueno, ahí entré por acá para ver qué es lo que. Cómo habían entrado, ¿viste? Porque ya vi que el baño me rompieron todas las rejas y todo eso, ¿viste? El vidrio, todo me rompieron y. Ingresaron por el ventiluz del baño. Sí, por el ventiluz del baño, sí, me rompieron el vidrio y la reja. Y sospechan que ingresaron al local por un terreno baldío que está al lateral del comercio. Sí, exactamente, sí, porque justamente tienen acceso porque es fácil de entrar, ¿no es cierto? Y no se va a ver mucho por el tema que, por el pasto, como se ve, ¿no es cierto? Que bueno, no, por ahí no tuvieron el tiempo de la limpieza, porque cuando vinimos nosotros nos mudamos en enero, estaba limpio, estaba rosado. Pero bueno, viste que en estas épocas crece el yuyo. Y bueno, y ahí veo que está la entrada y dije, es que entraron por acá, ¿viste? Y bueno, y me voy allá y ahí estaban todos tirados, las mamaderas, mi nenita, cosas que no les servía a ellos, tiraron todo, ¿viste? Mate, qué sé yo, había medias de colegial que se ve que no les sirvió, entonces tiraron, dejaron tiradas ahí. ¿Pudieron establecer aproximadamente el valor de la mercadería que le han robado? Y sí, yo ahora pensando así, calculando, entre un valor de 25 y 20 mil pesos, ¿viste? Más o menos es lo que yo saqué la cuenta en la cabeza nomás, porque ya, ¿para qué voy a agarrar la calculadora si ya estamos ya? Pero sí, ese es el valor más o menos, una lástima, ¿no? Porque justamente con esta situación que uno está viviendo en el país, general, ¿no es cierto? Esto es general, no vamos a echar la culpa a nadie, a ningún político ni nada, ¿viste? Porque la situación es así y bueno, hay que salir adelante. Pero ¿Qué uno. genera bronca, impotencia, Sí. indignación? ¿Qué es lo que te genera el hecho de No, que te entren a robar en tu comercio? mi señora más se asustó, ella más se asustó y se enojó y qué sé yo, ¿viste? Yo me tomé más tranquilo, ¿viste? Porque yo soy bastante nervioso, ¿viste? Y voy a reaccionar mal por ahí. Entonces traté de tranquilizarme y para no crear más problemas donde ya tengo uno que ya tengo que, no sé cómo voy a salir adelante porque son 25 mil pesos, ¿viste? Que uno le cuesta juntar. Y bueno, ya está, ya.